Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Mickey, la obligación de ser buenos. Presentan el bloque de cocina de la mañana. Ya estamos acá en el bloque de cocina. Hola, Luchi. Hola, Rodri. Bienvenidos al bloque de cocina. Bienvenido a todos. Este no es un asado a la olla. Este es un cerdito a la olla. Un cerdito a la olla. Bueno, pero un cerdito asado a la olla. Me jodiste, Rodrigo. Pero no, tiene una pinta. No, la verdad es que quería hacer algo diferente a lo que siempre estamos acostumbrados. Está bien. A comer carne, vacuna. Entonces, va a ser una variedad. Porque después vamos a tener ya también asados de carne vacuna. Sí. Vamos a hacer de matambito de cerdo. Claro que sí. Tipo chicharó. La semana. Qué rico. Vamos a hacer de vacuno también, así que estén atentos. Vos sabés que generalmente mi madre, sí, después de los domingos, suele hacer esta asada a la olla porque sobra el asadito, sí, entonces reciclamos y hacemos los lunes con arroz queso. Así mismo, bueno, ese es un clásico, sí, es un clásico que no falla. Bueno, entonces, para los que se están prendiendo recién, ¿qué necesitamos? Necesitamos costillita de cerdo, necesitamos arroz, queso cremoso, en este caso tengo un queso cuartirolo tipo por salud, sí, que es leche natural, no hace falta que esté fría. ¿Puede ser entera o descremada? Puede ser entera, descremada, deslactosada, de almendra, el que ustedes tengan. De almendra también podemos variar un poquito. Que mucha gente hay intolerante a la lactosa últimamente, sí, que ahora recién están identificando. Ahora están, sí, se está dando muchos casos. Bueno, y bueno, vamos a hacer sencillito este arroz, queso. Yo acá ya adelante sellé la proteína, le agregué sal, pimienta, unos dientes de ajo, porque cocinamos de la mano de Mickey, y también nuestra hojita de laurel, que no puede faltar. Por supuesto, no puede faltar. ¿Qué significaba sellar la proteína? Sellar quiere decir darle un... bueno, hablando técnicamente, sería la reacción de Maillard, ¿sí? Donde activamos los azúcares simples de la proteína, sí, para que la carne sea más, ¿cómo se dice?, más jugosa, no pierda su jugo. Pero en este caso, igual se queda todo en la cacerola. Sinónimo de Maillard. Sinónimo de Maillard, a ver, y sellar sería... Pero, ¿qué? Caramelizar. Caramelizar. Caramelizar, sí. Bueno, me gusta. Caramelizar. Porque lo que se hace es activar los azúcares simples de la proteína. Muy bien. Y en este caso, bueno, mantiene más su sabor y suelta esos azúcares, y con el jugo levantamos todo eso, esa reacción, y eso se llama desglasar. Desglasar. Desglasar es cuando le agregamos un vinito, jugo. Agregamos en nuestro diccionario gastronómico, sí, de Rodri. Bueno, sigamos. Sí. Entonces, siempre que voy a hacer un arroz, que voy a nacarar o voy a sellar. Basta. Porque... 3 por 1. Hoy metió en menos de 2 minutos de desglasar. Lo que pasa es que tengo que estar, para todos los que están ahí prendidos, tengo que estar al nivel de todos estos conductores, por eso tengo que ¿cómo era ser el mejor? Faenar. Faenar. Bueno, bien, vamos a nacarar. ¿Qué, sí, significa sellar el arroz? Simplemente darle temperatura, activar los almidones del arroz, vamos a nacarar el arroz. Bien, cacerola caliente, una media cucharadita de aceite, en el caso que no quieras usar aceite no pasa nada, simplemente le vertemos ahí, sí, y si tenemos cebolla o algo podemos sofreír primero la cebolla, sí, y luego hacemos este proceso. Acá nada más lo que hacemos es activar un poquito el arroz y va a hacer que no sea tan pegote también. Rodri, ¿cuál es la complicación del arroz queso? Porque yo siempre escucho que no es tan fácil de hacer. Bueno, para mí no hay complicaciones, sino más bien conocer qué tipo de arroz vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que salga bien cremosito, puedo usar un arroz común. Arroz común es el clásico que encontramos en cualquier lugar, pero tiene un alto porcentaje de almidón. Entonces podemos enjuagar un poquitito, sacar el exceso y entonces no me queda tan pegote. Y el secreto, atentí y anoten, un tip para la casa cuando hacemos arroz queso, siempre calculemos el doble de líquido con el arroz. O sea, si tengo 100 gramos de arroz, 200 gramos de leche, o 100 de agua, 100 de leche. Y otro secretito. ¿Cuál? Ahí estoy con muchos secretos. No, con y estás tirando todos tus secretos, todos tus tips. Como hacía mamá, le ponía leche en polvo. ¿Leche en polvo? Leche en polvo, y le da un sabor único que, por ejemplo, cuando nosotros siempre nos sentíamos mal, mamá, un arroz queso, y te seguís. Y no sabías qué es lo que tenía, que era tan especial. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la comida que más recuerdo a mi mamá? El arroz queso. ¿Por qué? Porque me enfermaba mucho. ¿A vos te enfermaba mucho? Era muy glotón cuando chico. Bien, bien, entonces, ahí tenemos, sí, el arroz caliente, agua caliente, ¿sí? Un poquito de agua caliente, ahí. Escuchen el ruidito que hace. Sí. Ese ruidito que hace es muy importante. Quiere decir que
Continúa la cocción porque está hirviendo, fíjense. Sí. Está hirviendo. Bien, y acá lo que voy a hacer es voy a agregarle la leche. Sí, esta es leche entera. Leche entera. Bien. Leche entera. Ahí. Entonces, voy a agregar un poquito más. Y dejo esto que rompa. Muchas veces no hay que, no tiene que romper el hervor porque se te va a cuajar, qué sé yo, o se te va a cortar. La leche, si está llegando a su vida útil, se cuaja. O si está frío y le ponemos caliente, no, obviamente, es que por esta razón el cambio de temperatura se corta. Ah. No, en este caso no. Ah. ¿Sí? No, porque está a temperatura ambiente, no, sí, está frío, nada. Entonces, ahí le voy cocinando al arroz quesú. Ya cuando va a estar blando, o siento que pasado más o menos unos 10 a 12 minutos de cocción, voy a testear cómo está mi arroz. Sí. Y ella le voy a agregar el queso, un poquito de sal y ya va a estar listo nuestro arroz. Vos sabés que mucha gente escribió, sí, por el tema de la naranja Jai. Sí, a ver. Dice, el apepú es dulce. Ajá. Naranja Jai es agrio. Juan Carlos, sí, de Luque dice, ah, sí, apepú dulce y agrio. Un abrazo, dice, bueno, ah, ese muchas dijo gracias, que es como una combinación, ¿verdad? Sí, para mí es los dos. Ah. O sea, para mí es dulce y agrio. Hay apepú dulce y agrio, dice. Sí, hay dos variedades. Pero no es lo mismo, no. ¿Viste? Hay dos tipos de apepú. Acá Drombel el también apepú, tenía razón. Y pero en Anacajá ahí también se le dice al apepú. No. Sí. Sí. Pero para ti que es un error. Sí. Yo también creía que era lo mismo. Okay. En realidad, ¿puedo contar mi historia breve? Dale, dale. Yo me mudé a la casa donde vivo ahora. Sí. Y vi el árbol y dije, ¡ay, un árbol de limón! Con el correr de los meses salió un limón muy grande y no ahí era. Me di cuenta que no era limón. No era limón. ¿Y ese era? Y ese era el apepú. Fuiste. Es lo que ahora hay muchísimo. Fuiste un ratito, Chiche, en la sección de verdes del porque super. A mí, por ejemplo, en la naranja Jai era, parece un limón, me así no, todo no, arrugadito, no. Y cuando me fui a Tañarandu, ahí lo que ponen la velita, hacen en el apepú y es mucho más lisito. Es como una naranja, pero es grande. El apepú. El apepú. No, es, no, parece una naranja. Rodrigo, mañana de traje cocinado acá. Y acá dice Virginia, mañana que el jugo de naranja Jai con miel negra se llama Aloha. Ahí está, Aloha, Aloha. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Aloha. 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 Virginia. Virginia, muchas gracias. Ahí está. Bueno, continúen. Ah, bueno, fíjense, acá, sí, perdón. Seguí, se llamó la proteína, puse agua al doble y mira, ella se está quedando sin líquido. Se está quedando ya acá con el jugo de la cocción de la proteína y ya cada vez queda más brilloso. Esto es para don Roberto que me dijo, ¿eso va a quedarse sin agua? Sí, mira, don Roberto. Roberto, acá Ninfa pregunta, sí, para Rodri dice, decime, ¿hizo Ninfa hervir el cerdo con agua como la carne vacuna? Ajá. Pregunta, sí, igual que la carne vacuna. Ah, perdón, si se puede hacer con la... ¿Cómo? No entiendo. ¿Hizo si herviste tu cerdo, ¿cómo con la carne? No. Esto lo que yo hice fue sellar primero para que tenga buen sabor, digo bien. Como dijo Luchi al comienzo, sellamos la proteína, así hicimos la reacción de malla para que tenga más sabor. Mm. Y después le agrego la naranja Jai o la pepu o la naranja, como usé hoy. Ay, ya me fui ya. ¿Qué le y con limón. A mira que acá me... Bueno, te concentra. Un saludo para nuestra compañera Leila, que nos está mirando, que siempre me hacen bullying porque me equivoqué por el limón. Y hola, el... Leila. Sí. Hola, Leila. Así estamos todos. Así bueno, estamos lo mismo. Y en conclusión, ahí le agrego el caldo o el agua y le dejo que hierva para que ablande bien. Y ahora se está quedando ya con el jugo. Fíjate aquí cómo queda. Mira la entonces, piña. En ese punto... Sí. Yo chequeo si la carne ya está como al punto que yo quiero, si bien blandito, o si no le agrego más agua para que se quede más tierno aún. Acá dice que rica se ve la comida de Rodri, sí, quiero por mi cumple. ¡Epa! Dice. Feliz cumple, señorita. Bueno, y yo Trini, tengo, desde Limpio, dice. Desde Limpio, un saludo grande a la gente, a toda la gente bella de Limpio. Y el lunes recién, pero por si me olvide, ya le mando saludos a la señorita Judith. Es posible. Que va, 3 días antes. Sí, yo ya. Bueno. Porque viste que no sé cómo feliz ya cumple, hasta Judith, el lunes. 3 días antes. Ahí está. Y otra cosa. ¿Cuántos años cumple? No, lo sé, es la señora que siempre me prepara bueno. O sea, me voy al mercado, en un local, es la que siempre me cargan todos mis pedidos. Entonces, no puedo decir el nombre local, obviamente, pero le mando saludos. Nunca dice, antes, Judith, recibió tanta sí, felicitación antes. No te vas a acordar de mí, ¿viste? Judith, me acordé. Sí, sí, bueno, sí. Otra cosa, sí, antes de que cambiemos de tema, acuérdense, condimentos, buen condimento para nuestra carne, siempre de la mano de mí, que vamos a usar hoja de laurel,
pimienta para carne, en este caso, pimienta negra, y también un secretito más. ¿Cuál? Nuez moscada. Mira. Nuez moscada que no se vio ahí, pero ya usé todo el lo que me faltó. Sí. Y obviamente para traer esos recuerdos de la infancia, ¿verdad, Luchi? Claro, esos que colores, sí, tenemos aromas. Que hablar de Mickey, porque si imaginamos todas esas comidas que comíamos cuando éramos chiquititos, si recordamos todos esos aromas irresistibles y sabores inolvidables, lo primero que se nos viene a la cabeza, sí, es Mickey, porque ya son más de 54 años de experiencia en el mundo de las especias, las sales, los condimentos, las hierbas naturales, las salsitas también, Rodri, sí, claro, la línea de repostería, por supuesto, y la merienda. Por eso Mickey definitivamente ha dejado su huella en cada plato delicioso que probamos. Mickey, protagonistas de tu cocina, con la obligación de ser buenos. Así mismo, mira, Luchi. Mira el color que tiene ese cerdo. Acá, haceme un paneo acá, mira, fíjate. Ah. Mira, ahí va. ¡Pum! Así queda. El colorcito, Rodri. Así queda el asadito. Ahí va. Ese es para don Carlito, don Roberto. Es ese olorcito medio agridulce. Es la fruta. Es la fruta, naranja, limón, Dios que le pusimos. Es más, si quiero que me gusta más la naranja, me gusta más limón, rayo un poquito de la piel. Y listo. ¿Sabes qué parece? Que se va a cortar con cuchara de tan tierna, sí, que está la carne. Yo le voy a poner un poquito más de agua porque quiero más tiernito. Sí. Sí. Ya al final, a ver cómo estamos de tiempo, ya no vamos a tardar de tiempo, pero bueno, ahí le voy a sacar y le voy a poner un poquito de fécula de maíz para que esa salsa vamos a recuperar y van a ver cómo va a quedar espectacular. Bueno. A la imprenta, último. Saludo a Griselda, que le dijo, mándame saludos, Rodri. Me dice, bueno. Dice, yo de ahí le mandamos 3 días antes, Griselda, por supuesto, también hoy. Ya cumplí con todos los saludos. Bueno, sigo la cocina. Nene, basta. Sí, basta. Ahora basta, basta, sabes basta. Que necesitamos. A ver, contame. El complemento perfecto para este cerdito a la olla con arroz que su chiche. Por favor, contanos cuál es. Cerdito a la olla, mejor imposible. Para poder disfrutar con Coca-Cola y obviamente disfrutar de lo que es el contenido, porque hoy estamos destacando lo que son estos envases retornables, que son realmente fantásticos, ¿eh? Mirá, vamos a compartir esto. Mirá cómo ingresa la botella al set. Esto genera más ahorro para vos y menos plástico para el mundo. Es una noticia positiva para el planeta y también para tu bolsillo. De la mano de Coca-Cola, pagá solamente por el contenido. Por eso es realmente fantástico lo que genera esta nueva y gran campaña de Coca-Cola a nivel mundial. Y por supuesto, Paraguay es uno de los países que más se suma a esto, que es increíble para cuidar el medio ambiente, el planeta y tu bolsillo. Así que salud con Coca-Cola. Voy a disfrutar de esto mientras seguimos con la cocina de esta mañana. Muy bien. ¿Sabes qué dice Delia Palacios, nuestra gran televidente? Que el limón todo arrugadito se llama limón real. Sí, también, limón real. Limón real, sí, ese sí conozco. Es áspero. Ah. No, pero el limón real es que tiene más arrugadito, más corrugadito. Corrugado. Tipo acordeón. Algo tipo, así. Tipo acné. Mira la cara de... Tipo la ropa arrugada cuando sacaste y está todo así. Así. Tipo bollito. Bueno, tipo así. Chicos. Tutorial sobre naranjas y limones. Esta es la mesa de la mañana que debate la cocina. El que mete su bocadillo sin hacer nada. Es decir, que está mirando al cocinero. Bueno, y critica. El popular cuando hace el asado... Yo lo haría de otra manera. El que cuando hace el asado dice, tu fuego está muy fuerte. Ya está la choriza. Bueno, ahí está. Haceme un poco la tapa así. Último. Último tip de la mañana, acá, un poquito más de agüita, tipo... caliente, así, y esto me enseñaron, esto aprendí de la cocina asiática, esto es fécula de maíz con agua, y esto voy a aprovechar todo el jugo de mi asado a la olla, va a quedar bien, bien cremosa. ¿Usted estuviste en algún país asiático? No, todavía no, pero me gustaría algún día ir. Pero me gusta, soy muy fanático de la cocina japonesa, sí, y la cocina coreana. Un día podemos traerle invitado a una ex alumna que hace cocina coreana muy buena. Así que voy a hablar ahí con la producción para traerle. Hay muy buenos lugares de comida coreana en nuestro país. Sí, muchísimo. Bueno, ahí va. Entonces, ahí sacamos del fuego ya. Sí. Y fíjense cómo va quedando nuestra, bien brillosito, nuestro asado a la olla. Ahí vamos. Y listo, el arroz ya casi va a estar, ya estamos llegando a... Mira, acá están las fotos. Sí. Acá nos envían la foto de... Acá dice, yo le digo, Apepú, dice. Apepú, a ver. Ahí está los reportes. Ah, mira. Hoy Apepú. Tutorial sobre naranjas y limones en la mañana de cada día. Bueno, ya está, Rodri, ¿terminaste? Ya, ¿algo más? Ya me están echando. No, bueno. Mentira. No, sí, ya estamos. Ya estamos. Obviamente, bueno. Una pejita de sal. Muy bien, listo, ya está, terminamos. Ya está, 9-7, último tramo del programa. Últimos minutitos. Y, Luchi. ¿Qué más? Uno más, por favor. Uno más.
Quiero agradecer a la familia Vero Pardo, que acompañaba a las subcampeonas medallistas en el torneo mundial. Mundial de pastelería. Pastelería, claro. Medalla de plata. Estuvieron aquí anticipando y dijeron que si ganaban algo iban a volver. Así que, señorita, claro que las esperamos. Y fíjense, Vero Pardo, las mejores prendas gastronómicas de mayor calidad del mercado y, obviamente, a prueba de manchas. Ese entallado así espectacular para movilidad en la cocina es único. Bueno, sí, muchas gracias a la familia Vero Pardo. Y yo ya estoy acá para presentar mi plato. Bueno, muy bien. Gracias a todos por ser parte de este bloque. Vamos al cierre del bloque de cocina. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo. Más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Presentaron el bloque de cocina de la mañana. Mira, Gustavo. A ver. Acá ya estábamos probando un chiquitito con ¿sí? ella. Ah, contando, sí. Pero no de comer, contá tu experiencia. Sí, yo le pregunté fuera del micrófono a Fer mientras estábamos charlando y además le digo, hay que ver si se corta con cuchara. Y vos sabés que... ¿Mirá? ¿Se cortó con cuchara? A ver. Bueno. Se cortó con cuchara. Muy y estábamos. Mirá, yo lo predije. El que entonces, se ve, pierna la cara. Es cerdo a la olla, Gustavo, y arroz que sube. Un cuchillito. Ya así pues, que... ya está hecha la foto. Sí, ah, vos te puedes llevar a Amo del Fuego. Sí. A ver, si Rodrigo continúa. La costillita, ella se deshace. Estas cosas no se hacen en televisión. Bien, no, con la mano. Muy bien. Esa es una sola forma de comer. Muy bien. Esa es la forma. Muy bien. Sí, hoy hay asado a la olla acá, hay asado el domingo, hay asado con el equipo de técnica también que ya están disfrutando. Así que el equipo de técnica... Gracias por avisar, Ahí, ahora vamos a ir a aclarar el asado ahí con los muchachos de técnica. Bueno, tenemos que cerrar el programa, son las 9:22, hoy ni siquiera nos fuimos de mambo. Sí. Vamos a volver el lunes a partir de las 5:30 de la mañana. El domingo es el Día del Padre, así que celebren con sus papis, los que tengan a sus papis, celebren los que ya no los tenemos, recordémosles de la mejor manera y tengamos ese legado que nos dejaron los padres para el día de mañana. Así que aprovechen, bésense, mímense, dedíquenle un tiempo, un abrazo, un mimo. Felicidades para Edwin, que va a ser el día del padre en estreno. Así que aprovechar. Ya tuve uno con la panza. Claro, pero ahora ya con Lu en manos. Sí, con Lu está terrible. Ahí está. Gateando ya. Y feliz día del padre. Feliz día del padre para todos los papás que trabajan acá en el canal. Feliz día del padre para todos los padres que nos miran siempre por elegirnos. De verdad, muchísimas gracias. Disfruten el domingo, que el lunes, después de todo ese momento emotivo, vamos a estar empezando el programa a las 5:30 con una nueva semana de informaciones que vamos a estar teniendo. Y ojalá, empezando a las 5:30 con la noticia que ganó también la selección paraguaya. A las 18, la transmisión, 18:30 el partido, 18 horas arrancamos la transmisión aquí. Bueno, nos vamos, hacemos un chau.